Muy pronto, tu radio se escuchará diferente. Estamos en vivo en Mezcla FM y recuerda que aquí te ponemos la mejor música siempre. Mezcla FM 104.7. La mejor música siempre. De la técnica debidamente empleados son de gran ayuda para la humanidad, ya que contribuyen en buena medida a que pueda acudirse en socorro de las personas cuando se presenta alguna necesidad, y ayudan también a cultivar y distraer el espíritu y llegar a la ocasión a propagar y consolidar el reino de Dios. Dice el salmista: qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿si es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, caminos de las aguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos. Amén. Que nos iluminas y nos animas a descubrir los misterios de la naturaleza creada por ti y esforzarnos en perfeccionar tu obra. Mira con bondad a tus servidores, Señor, que usarán estos medios e instrumentos de la técnica, fruto de un largo y cuidadoso esfuerzo. Haz que comuniquen la verdad, defiendan la justicia, fomenten la caridad, extiendan la alegría a los pueblos y hagan crecer entre todos la paz. Acérquese, diputada. Esta foto, aquí la tengo junto. Una, dos, tres. Ser una opción más en el cuadrante radiofónico de la región de los Tuxtlas, y para mantener a la sociedad informada y entretenida, nace Mezcla FM 104.7, que desde ahora trabaja con compromiso y responsabilidad para contribuir al desarrollo de la zona y el estado. 9 de la mañana con 45 minutos. Estás en Mezcla FM 104.7. Aquí te ponemos la mejor música siempre. Escuchas 104.7 Mezcla FM. Este proyecto se gestó hace un par de décadas por nuestro director general, el ingeniero Rafael Fararoni Mortera, quien con visión emprendedora observó la necesidad de crear un espacio más en la radio para que los tuxtlecos contaran con otra alternativa, pero también para crear fuentes de empleo para los profesionales de la comunicación y los egresados de las universidades locales,
que merecen una oportunidad de desarrollo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Cano, tengo 28 años de edad y quiero ser locutora de Mezcla FM porque espero que en la zona de los Tuxtlas exista algo diferente. Hola amigos, muy buenos días, mi nombre es José Eduardo Delgado Rodríguez, tengo 23 años y quiero estar en Mezcla FM porque así como tú, yo también me identifico con la estación. Soy Blanca Silvia Guillén Gilbert, tengo 22 años, ¿por qué quiero ser locutora de Mezcla FM? Porque quiero compartir que las mujeres también sabemos de deportes. Mi nombre completo es Juancho Lornelas, tengo 20 años y me gustaría ser locutor de Mezcla porque bueno, ser locutor es algo que a mí me apasiona. Estamos uniendo esfuerzos y talento de profesionales de la comunicación y otras áreas para crear contenidos que se coloquen en el gusto de la audiencia. Contamos con los siguientes programas. Noticiero Mezcla Informativa, conducido por Mónica Ortega Escribano y David Guzmán Absalón. Equipo informativo conformado por Alejandra Ferman, Arely Gallardo, Cristian Ixma, Luis Toto y corresponsales Abisac Douglas y Edna López. Mezcla Deportiva, conducido por José Luis Fonseca Hernández, Silvia Guillén Gilbert y Efraín Arrés Jiménez. Zona Roja, conducido por Germán Méndez Rodríguez y Sergio Herrera Montán. Al Descubierto, conducido por Consuelo Shalabelli y Jorge Domínguez Shala. Geeks, conducido por Alejandra Cano, César Maya, Héctor Solís y Alan García. Alta Médica, conducido por Mariluz Bernardi. Universo Legal, conducido por Paco de Asís. Talentos Regionales, conducido por Cindy Camacho. Culturama, conducido por Irving Jarana. Y las mezclas en vivo de nuestro DJ residente, DJ Yofo. En nuestra barra de locutores podrás escuchar a Eduardo Delgado, Maggie Rodríguez, Lupita Hernández, Juan Ornelas y Mili Casillas. Cada uno de nuestros contenidos está pensado para llegar a los diversos sectores sociales, cubriendo las necesidades de la audiencia, información y entretenimiento. La programación musical está diseñada para satisfacer a niños, jóvenes y adultos, incluyendo géneros poco difundidos que tienen una gran aceptación. Sin embargo, continuamos preparando programas que coadyuven a hacer de Mezcla FM la mejor opción para los radioescuchas. Estamos seguros que con dedicación, disciplina, honestidad, prontitud y trabajo, lograremos en poco tiempo ubicarnos dentro del gusto de los radioescuchas, convencidos de que no llegamos para competir, sino para sobresalir. Mezcla FM 104.7. Déjate llevar por la nueva FM. Nuestra frecuencia ya está aquí. Mezcla 104.7. Mezcla. Es la frecuencia FM. Mezcla. Llegó la radio. Como siempre la soñé. Como siempre la soñé. Mezcla. Nos gusta Gracias. Hacer radio y la verdad es que es una muy buena oportunidad. Desde luego, y también tenemos a un buen amigo de Mezcla FM y es precisamente Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien saludamos. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. También un aplauso, por favor. ¡Bravo! Oigan, sus primeras impresiones, por favor. ¿Qué se siente? Buena emoción, mucha emoción. La verdad que este es un sueño de 2 décadas, se lo había comentado allá abajo y mucho. Dos décadas tiene que he buscado la radio, es impresionante el tiempo cómo se va y pues realmente una emoción con ustedes y se hace realidad hoy. Un anhelo alcanzado. Anhelo alcanzado, sí, una meta más, gracias a Dios, y estamos aquí trabajando para ello, ¿no? Y al lado de un gran amigo sí, que está aquí, el honor y obviamente que esté y que venga a cortar el listón. Miguel, gracias. Gracias, Fallo. ¿Qué Miguel? Se siente, Miguel? Sí. Bueno, pues en primer lugar, muy contento por mi amigo Fallo Fararoni, que yo sé que esto es algo que tenía muchos años que quería hacer. Y bueno, es inversión para San Andrés, es inversión para la región, para Veracruz, y gente como él que se arriesga precisamente generando empleos para toda su comunidad, creo que es algo que siempre se debe aplaudir. Y bueno, pues tener un nuevo medio de comunicación también para la zona, Mezcla FM, creo que es siempre importante que haya un medio que siempre informe de manera objetiva, que sea importante para la población a través de estos micrófonos, escuchar todo lo que está pasando en su comunidad, todas las denuncias, todas las cosas buenas también, todo lo positivo,
y que bueno, pues el gran trabajo que ha hecho Fallo a lo largo de tantos años por su comunidad, pues se ve cristalizado también el día de hoy con Mezcla FM. Así es. Miguel Ángel, pues sabemos de que tú eres un emprendedor de toda la vida, entonces, ¿algún mensaje que le pudieras dar a los jóvenes que hoy precisamente también forman parte de Mezcla FM? Bueno, precisamente por lo que estuve viendo, pues hay una muy buena mezcla, sí, específicamente, hay gente de mucha experiencia aquí. Hay gente de experiencia, hay gente muy joven, y creo que eso es la clave del éxito, ¿no? Siempre combinar precisamente pues diferentes puntos de vista, diferentes conocimientos, diferente manera de ser también, creo que es algo que enriquece muchísimo, y bueno, eso es precisamente lo que veo, una gran mezcla de mujeres y hombres valiosos aquí en esta radiodifusora, que sin duda serán referente a nivel regional. Muchísimas gracias, lo agradecemos en nombre de todos los que colaboramos en Mezcla. Y bueno, ya que estamos hablando de mezclas, ¿ustedes tienen música favorita? ¿Qué hacen para relajarse? Obviamente escuchar Mezcla, pero ¿cuál es la música que más les gusta? Bueno, yo soy un poquito más joven que Miguel. Se nota. Sí, poquito. Se nota. Y obviamente yo soy ochentero, ¿no? Ochentero. Y soy rockero de corazón. De corazón. ¿Cuál es el grupo favorito? Bueno, lo sabes muy bien. Mi grupo con el que crecí es Soda Stereo. Así es. Lo traigo yo. Lo compartimos. Creo que también a Miguel Ángel le gusta. Me encanta. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Y también es el favorito o tienes otro tipo? De rock en español, sí, sin ¿sí? duda. Soda Stereo, en inglés YouTube. Ah, yo pues, claro. Sí. No, ella es amante de YouTube. Yo soy fanática de YouTube, entonces compartimos aquí claro. Los gustos. Pues a ver si nos fondean con una rolita, sí, de Soda Stereo. Ver, ¿cuál es la favorita de Soda Stereo? Yo creo que Persiana Americana, T para Tres. Ay, excelente canción. Sí. Me encanta el del disco de Unplugged, Misil en mi placard. Ah. Zoom, me gusta mucho eso. Muy bien. También nos gusta el baile, y todo el asunto, porque aquí también ponemos. Ahí está la música. Porque también aquí ponemos banda, salsa, tenemos un programa buenísimo, ya tuvieron la oportunidad de escuchar a Irving Jarana, allá abajo, creo que sí. Miguel Ángel se lo perdió un poquito, pero al ratito lo vas a escuchar, y tenemos un programa Culturama, donde también rescatamos el son jarocho, que es una música, la verdad, que nos da identidad. Fíjate que precisamente es una mezcla, Mezcla FM, porque tiene de todo, ¿eh? Tiene cultura, tiene música para jóvenes, para personas no tan jóvenes, que ya no somos tan jóvenes, pero bueno, somos amantes de la música, ¿no? Somos jóvenes del alma, Dante. Por favor. Somos jóvenes del corazón. Corazón. Eternos jóvenes nosotros. Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, la verdad es que disfrutamos mucho, lo invitamos a que venga un día y se pase en nuestros programas, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un día descubierto. En Mezcla Deportiva. Corre, tiene esta. Sí, tienen ambos sí. Tienen esta afición de correr, ¿no? Sí, así es. ¿Algún equipo favorito de fútbol? ¿Cuál es el deporte que más les gusta? Bueno, la verdad que a mí me gusta de todo. De fútbol, pues obviamente los Tiburones. Desgraciadamente van muy Estamos mal. Pero bueno, le voy a los Tiburones. Y bueno, me gusta mucho correr, me gusta jugar fútbol también. La verdad que me gusta todos los deportes, trato de siempre mantenerme activo. Y bueno, creo que es parte importante de mantener también un equilibrio como persona, ¿no? Estar muy bien en lo físico para estar bien en lo mental también. Sí, sobre es todo importante. Cuando sigo mucho a tu papá, porque corre. Sí, corre mucho, sí. Sí, oye, qué buen tiempo se hizo, ¿eh? Sí. La verdad muy activo los dos. ¿Tuvo oportunidad de correr acá en Catemaco? Sí, hace ¿verdad? Poquito, ¿no? Estuve, de correr en estuve aquí, la verdad, increíble, me aventé todo el bulevar y luego me metí ahí en una parte de la costa, me encantó correr por ahí y trato de correr a donde voy, en cualquier lugar en Veracruz, pues es el mejor deporte porque nada más necesitas unos shorts y unos tenis, ¿no? Así entonces, es, y las a donde sea se puede. Sí, y ¿perteneces a algún equipo de fútbol? Jugaba antes, pero sabes que ya también tengo 41 y cada vez que iba salía bien lastimado de las sobre todo los tobillos, unas patadas ahí, entonces la verdad ahorita lo dejé. Bueno, pero si lo vas a ver. Ah, sí. Ingeniero, ¿usted también juega fútbol? Bueno, yo aún sigo jugando, soy lateral derecho. Ah, muy bien. Me encanta correr, dejé de correr obviamente un tiempo, pero bueno, sí, he corrido 6 maratones.
Mire, nada más, mira, es una gran ha hecho mucho, muy buen tiempo, digo, 4 horas, 4 horas 10, pero bueno, ahí vamos. No, bueno, 4 horas 10 corriendo. 4 horas 10 ya es yo no corro ni 10 minutos. Y aparte, americanista, en lo único que no coincidimos en el América, ¿cómo? Coincide con David Guzmán y con gran parte del personal. A ver, ¿qué hacen la mano los americanistas? Son bastantes, son bastantes. Algunos muchos aquí vamos... en los Tuxtlas, mucho americanista, ¿eh? No sé por qué, Miguel Ángel, nos vamos a tener que ir a otro lado. ¿Qué te parece la región de los Tuxtlas? Ah, me encanta, la verdad es que es una de las zonas que para mí tiene más potencial en todo Veracruz, tienen todo, realmente los recursos naturales que tienen aquí es una belleza lo que hay, y bueno, hay que darle simple y sencillamente, yo creo que rumbo y poner todas las condiciones necesarias para que esto florezca, porque realmente tienen absolutamente todo, empezando por la mejor gente. Hombre, gracias. La verdad es que los tuxtlecos somos gente bien trabajadora. Son chambeadores. Preciosa. No tienes idea de la cantidad de gente de San Andrés que se va a trabajar a Boca del Río, por ejemplo. No, pero fíjate que, por ejemplo, el ejército y algunas otras instancias vienen aquí a reclutar gente porque la gente de aquí es muy trabajadora. Muy chambeadora. Sobre todo, ¿sabes qué? Mucha gente que trabaja en construcción, en Veracruz, Boca del Río, lleno de gente de San Andrés. La verdad es que la mano de obra es bien detallada. Sí, o sea, ahora que hicimos el foro, hice una encuesta, no sé, el 40% era gente de San Andrés. Qué bueno. Por cierto, fui al foro. ¿Te gustó? La verdad que te hago referencia. Felicidades, ¿eh? Gracias. Excelente. Gracias. Y la del parque de donde están los niños. También. No, increíble. Sí. Cantidad de chamacos, ¿eh? Sí, te felicito en verdad de corazón, ¿eh? Gracias, gracias, Fayo. Pues tenemos la oportunidad de estar platicando con ustedes. Si quieren pedir una canción, vamos también a platicar con algunas otras personalidades que nos hicieron el favor de acudir a esta inauguración. Agradecemos muchísimo, Miguel Ángel, tu presencia. Y bueno, sobre todo, felicidades. Muchísimas gracias a nombre de todos los que formamos Mezcla por la oportunidad de hacer radio y de hacerla bien. Así es. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Fayo. Y pues aquí estamos haciendo Mezcla. Gracias por la invitación y muchas felicidades. ¿Eh? ¿Te esperamos pronto? Que sí, invítenme con todo. ¿Alguna cancioncita, amigo? Los podemos complacer. Sí, algo. ¿En inglés o español? En lo que quieras. Aquí somos Mezcla y tenemos de todo. A ver, órale, Zoom de Soda Stereo. Zoom de Soda Stereo. Ahí está nuestra operadora que ya está trabajando precisamente. La canción. Sí, para que escuches un poco, ¿verdad? Claro, para que la cante también, porque no sabía que a Fayo le gustaba tanto Soda Stereo. Tenemos un programa que se llama Cabina 1047 los sábados a las 12 del día, porque sé que también eres músico. Y aquí en este programa, el talento tiene oportunidad de venir y cantar nosotros. Mira. Así es que pronto le vamos a hacer la invitación. No le hago la cantada mucho, pero. Bueno, a la tocada. A la tocada sí le doy. Traemos un cantante, no importa. Gracias. Pues ahí está. Vamos un ratito con Zoom de Soda Stereo y regresamos con más. Ver muchas opciones y al final ellos son los que deciden, ¿no? Pero el que podamos mostrarles esas distintas opciones y esas distintas oportunidades. Yasmín, tu opinión. Bueno, sin duda alguna que quiero augurarles un gran éxito. El hecho de esta decisión acertada del ingeniero Rafael Fararoni de invertir, bueno, pues en sí lleva... una condición pues de el sentido de humanidad que también le caracteriza, porque no es la única empresa en donde él genera empleos, tiene esa visión, y qué bueno que invierta en San Andrés, que es su tierra, qué bueno que invierta en la región, qué bueno que dé oportunidad a hombres y mujeres con mucha capacidad, con mucho entusiasmo, porque bueno, yo a ustedes les conozco hace ya un ratito. Sí, ya no hablemos de años. No. Y bueno, pues años, efectivamente hay gente joven, pero también hay gente con experiencia. Y entonces esta mezcla de juventud y experiencia, fabulosa. Por ello creo que sin ningún temor va a ser una estación que tenga un éxito rotundo. Y bueno, pues precisamente la innovación de los programas que ustedes manejen, pues también va a ser una característica
que los distinga del resto. Pues están invitadísimos a cualquiera de nuestros programas, ya han tenido oportunidad de platicar con Mónica y con David, los titulares del noticiero, ya han tenido oportunidad de estar en este programa, pero tenemos otros programas a donde también los vamos a invitar, nos dará mucho gusto que acepten nuestra invitación. Al Descubierto, por favor. Al Descubierto, primicia, ya nos confirmó la diputada, el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana la vamos a tener con nosotros, y Tavo, esperamos. ¿Y qué tanto quieren saber? De todo. Por eso es Al Descubierto, secretos jamás contados. Sobre todo porque es ya el 8 de marzo. Sí, en el preámbulo, en la víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer, bueno, pues una mujer que ha hecho carrera. Bueno, y en el Día del Hombre también invita a Tavo, ¿no?